don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from the sunshine. El Espíritu Santo convence del pecado y da ánimos para combatirlo. Una de las obras más admirables del Espíritu Santo es el convencernos del pecado y darnos una gran fuerza para combatirlo y evitarlo. El individuo puede ser informado, puede ser objeto de prédica y puede aceptar mentalmente, pero mientras que este conocimiento no se vuelva algo personal e interno a través de la obra del Espíritu Santo, no habrá antipatía al pecado ni fuerza suficiente para cambiar la vida. La obra del Espíritu Santo es preparar el corazón del hombre para que reciba la redención que le trajo Jesucristo. Y la preparación tiene que ser el arrepentimiento de los pecados. El Espíritu Santo llama la atención de las personas acerca de lo asqueroso, dañino y digno de repudio que es el pecado, sobre todo el pecado de incredulidad, de falta de amor y de egoísmo. El Espíritu Santo no deja en paz el corazón del discípulo que peca. Le inspira la convicción de que es absolutamente necesario librarse del pecado que lo separa de Dios. Así, el Espíritu Santo va guiando al individuo hacia la madurez espiritual. No es que el que recibe el Espíritu Santo ya no peque más, pero sí buscará siempre esta armonía con Dios, hacer la voluntad de Dios. Y cuando por debilidad cae en el pecado, el Espíritu Santo lo ayuda a salir de ese pecado. Ya antes de caer, le da fuerza para vencer la tentación. Pero si cae, lo anima luego a que busque prontamente la amistad con Dios. No lo dejará tranquilo en su pecado.